Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar el Torino y la Roma por la Serie A, por la fecha 15 de la Serie A, Serie A Team. Un partido que se va a jugar en el Estadio Olímpico Grande de Torino. Vamos a hablar un poquitito de las posiciones de cada equipo. La Roma está cuarto con 27 puntos. A 4 del Napoli, y el Torino está octavo con 21 puntos, el equipo de Turín. Con respecto a los últimos partidos que han jugado, muy buena racha de los últimos 3 del Torino. Le ganó 4-1 al Cesena, 2-0 al Bologna de local, y le ganó 1-0 en visita al Atalanta. Muy buena performance. Bueno, y la Roma viene de mala racha, ¿no? Venía bien, pero perdió 2-0 con el Atalanta de local y se comió 6 con el Barcelona. Ese partido fue clave, venía bien, venía ganando y empatando, y se morfó 6 en el Nou Camp contra la topadora que hoy en día es el Barcelona por Champions League, y ahí se le complicó muchísimo todo el performance. Pero atención a los partidos entre sí. El último partido, el 15 de abril, le empataron 1-1 en el mismo estadio. En 2014, 3-0 le ganó la Roma. El 25 de marzo del 2014, 2-1 la Roma. 1-1 el 3 de noviembre del 2013 y 2-1 la Roma el 14 de abril de 2013. Es en los últimos 5 partidos. Hubo 2 empates y el resto, los 3 los ganó la Roma. Así que atención a este partido, porque a pesar de que la Roma venga mal, puede hacerse con el triunfo de forma tranquila. El equipo torino va a ir con Daniele Padelli, Cesare Bobo, Camille Glick y Emiliano Moretti, Bruno Pérez, Aqua, Giuseppe Vives, Daniele Baselli, Cristian Molinaro, Fabio Quagliarella y Andrea Velotti. El muy buen equipo de la Roma, que anda medio de capa caída, pero para mí es un equipazo. Va a ir con Morgan De Santis, Lucas Digne, Antonio Rüdiger, Constantinos Manolas, Alessandro Florenzi, Radia Ningolán, Daniele De Rossi, Miralem Pjanic, Juan Iturbe, Edwin Seco y Iago Falqué. Un equipo que realmente no podés creer que todavía le esté costando a acomodarse, ¿no? Con respecto a los pronósticos y predicciones, creo que la Roma va a ganar el partido, 2-0 lo va a ganar, y uno de los goles lo va a convertir Edwin Seco, a pesar de que viene mal. Creo que es el momento de levantar, es un equipo que tiene que pelear sí o sí el Scudetto, lo venimos diciendo de entrada, es un equipo para pelear el Scudetto, y el Torino es un equipo que está ahí, así que con los jugadores que tiene, sobre todo con Edin Dzeko o Falqué, De Rossi, Ningolán, Pjanic, tenés un equipazo, ¿no? Florenzi, bueno, es el momento de sacar la cara, y creemos que va a empezar en este partido. 2-0 va a ganar, como dijimos, el equipo de Roma, el AS Roma. Con respecto, siempre decimos, lo aclaro cada vez, que esto es una idea, un pantallazo, y que tiene que ver con estadísticas. Esto es falta para el partido, o sea, la estadística y la parte futbolera da el 2-0, pero cada persona tiene que asumir 100% de responsabilidad cuando va a apostar, y ver exactamente, sumarle ideas y sumarle data a lo que estamos haciendo acá, sobre todo cuando se acerca el partido. Y también ayudar a los otros que van a apostar a colocar debajo en los comentarios ideas o a quién van a apostar o cuál que ven como ganador, o bueno, aportar para que la idea es que todos ganemos y que el que va a apostar tenga la mayor cantidad de data posible. Esto es solamente una idea, si querés ser más certero quizá tenés que desarrollar un poco más. Esto es lo que nosotros vemos con estadísticas y con la parte futbolera y con cómo lo vemos al equipo para esta fecha, de acuerdo a cómo viene el campeonato y ese tipo de cosas. Así que el aporte de cada uno es importante debajo cuando haces los comentarios en el YouTube. Y bueno, y también si querés agregarte al Facebook o al Twitter, están los personales también, está todo. Si querés, te agregás al Facebook o al Twitter y podemos conversar de este partido, del que quieras. Y bueno, el que quiera aportar ideas y todo, hay personas que ya están aportando un montón de ideas, que la estamos viendo. Y bueno, queremos que este canal nos puede servir para eso, para ayudarnos entre todos. Nada más, abrazo de gol para todos.